Y yo estoy aquí porque no quise que me mataran. Mi novio se había librado, pero no se libró de otro compañero. Vivíamos con la obsesión de mirar debajo del coche, de mirar si por la calle alguien sospechoso. Pero no entendéis que ETA se va a poner a matar a periodistas, a profesores. ¿Qué estaba la bomba? Que nos han jodido la vida. Me supuso 3 cambios de domicilio por motivos de seguridad. Todos los miembros de la Ertzaintza han sido repetidamente calificados de objetivo de ETA. Están atacando de nuevo tu casa. A mí me pedían 10 millones de pesetas anuales. Dije que no estaba por la labor de pagar. Si no hace la entrega en el plazo fijado, le buscaremos hasta ejecutarle. Se va metiendo uno en la atmósfera de la persecución lentamente. Desde ese momento, desde el 95, se me tuercen completamente las cosas. Tuve que dejar la parroquia de Maruri. Hay personas que nunca nos han preguntado por qué os habéis marchado. Pero sobre todo es el día a día. Hay cosas lamentables como cuando te tienes que ir con tu hija de los columpios, ¿no? Porque hay caras de odio hacia ti y hacia tus escoltas, ¿no? Que me diga una persona, mirando a la cara, que me diga, Jaime, tú me has hecho mal. Esto dio un vuelco terrible. Tierra de valientes y cobardes. El problema en Euskadi, mucha gente lo centraliza en ETA. A mí ETA no me ha echado. A mí me han echado los nacionalistas del gobierno vasco. Que la gente se marche y que se despueble, yo creo que a los nacionalistas les importa muy poco. No se puede hacer una entrevista dando la cara, pues porque no hay libertad, porque hay pena de muerte. La prensa ha jugado los dos papeles, como testigo y como víctima también. Mi catedrático me dijo no haber escrito las cosas que escribiste. Cuando cuento que mataron a mi padre en el 82 y 20 años después tengo que abandonar mi país. Mi obra ha sido atacada. Parece que es que hay que ser permanentemente héroes para vivir en tu tierra. Lo siguiente es un tiro, mamen, lárgate. El mayor dolor en estos momentos es encontrarme con sacerdotes que te dan la espalda y te retiran el saludo. Tienes que hacer como que no pasa nada. ¿Yo qué culpa tengo en lo que me ha pasado? Dijimos, nos vamos. Y no tenía derecho a que mis hijos perdieran la libertad. Corté las últimas flores del jardín, me las llevé al cementerio, tuve la sensación de misión cumplida y me marché. Recuerdo que salíamos del País Vasco, mi madre y yo, en silencio. Cuando nos fuimos consiguieron que 7 personas menos votaran allí. ¿Por qué yo puse en riesgo a mi familia? ¿Por qué yo hice aquello? Tengo 35 años y quiero empezar de nuevo. El motivo fundamental de decidir irme es cuando nació mi hija, que me niego que viva en esta sociedad, ¿no? Yo creo que solo conocemos la punta de un iceberg. Desconfías de todos y dices, yo no tengo nada que hacer aquí. Y como no quiero morir estúpidamente, me marcho. Más tarde o más temprano reventarán las cañerías, inundando los rincones de miseria colectiva.